La corrupta oposición al gobierno del economista Rafael Correa tiene un solo recurso, tiene un solo método o un solo sistema para engañar y seguir engañando al pueblo ecuatoriano. Esta estrategia se llama desinformación. Desinformación. ¿Qué se pretende o qué pretenden con la campaña de desinformación? En primer lugar, con la desinformación se pretende contrarrestar las acciones positivas que está realizando el gobierno en favor de los sectores más humildes y más desprotegidos de la sociedad ecuatoriana. En segundo lugar, se pretende poner en duda la honestidad de procedimiento del mejor presidente que ha tenido el Ecuador durante toda su historia desde la vida republicana. Y en tercer lugar, con la campaña de desinformación se pretende crear confusión, tergiversando la información y adulterando la verdad de los hechos. Si en el Ecuador no hubiera libertad de expresión, como se dice, como se menciona, como se promociona, los políticos pervertidos, los medios de comunicación inmorales, los periodistas corrompidos y la oligarquía indecente no pudieran hacer uso del poder de la televisión, de la radio y el periódico para desinformar de manera maliciosa, infundada e indigna, y no pudiera realizar este tipo de campaña desinformativa. Sin embargo, lo hacen con desesperación, con frustración, pero lo hacen. Afortunadamente, la mayoría del pueblo ecuatoriano ya no se convence fácilmente, no se convence de lo que le dicen al oído, sino de lo que se ve, de lo que le consta, y por eso le brinda todo su respaldo, un respaldo contundente a su amigo, a su líder, a su presidente, el economista Rafael Correa. Le brinda su respaldo porque las obras son tangibles. Le brinda su respaldo porque la justicia social ya no es un sueño. Le brinda su respaldo porque la anarquía es cosa del pasado. Le da su respaldo porque el desarrollo ya es una grande realidad, porque vamos paso a paso y sin detenernos hacia un futuro sin miseria, sin discriminación y sin desigualdades, porque la esperanza vive. Porque todos somos Ecuador y Ecuador es de todos. Por eso,
Que viva la revolución educativa, la revolución de la salud, la revolución de la vivienda, la revolución del trabajo, la revolución del progreso, de la equidad, de la justicia, la revolución ciudadana. Por eso, que viva el gobierno ecuatoriano y el presidente economista Rafael Correa. Es la hora de sumar fuerzas, porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido. Será la victoria definitiva de todo un pueblo. Con luz propia, nada lo podrá apagar. El poder lo tienes tú.